todos nos estamos divirtiendo muchísimo con lo que viene pasando con el juego de eFootball 2022. Bugs por aquí, bugs por allá, glitch en algún lado y bastante más. Pero salió a defenderse Konami en este caso. Y pide disculpas a todos los jugadores prometiendo mejoras y contenido nuevo para el juego. Lo que dijo la gente de Konami fue lo siguiente. Después del lanzamiento de eFootball 2022, hemos recibido muchos comentarios y solicitudes al respecto del equilibrio del juego que incluye la velocidad en los pases y las jugadas en defensa. También nos gustaría reconocer que ha habido informes de problemas que los usuarios han experimentado con cinemáticas, expresiones faciales, movimientos en los jugadores y el comportamiento del balón. Sentimos mucho los problemas y queremos asegurarles a todos que nos tomamos seriamente los problemas y nos esforzamos por mejorar la situación actual. El juego se actualizará continuamente, se mejorará la calidad y se agregará contenido de manera constante. A partir de la semana que viene nos prepararemos para la actualización de octubre mientras recibimos más opiniones a través de cuestionarios a nuestros usuarios. Haremos todo lo posible para satisfacer a tantos usuarios como nos sea posible y buscamos su continuo apoyo a eFootball 2022. Todas estas cosas las debatimos todos los días de lunes a viernes en Café Geek, así que suscríbete a Nomicon, dale click a la campanita y te vas a enterar siempre que estemos en vivo, igual que en todas nuestras redes sociales. Pero contame vos, ¿le vas a dar otra oportunidad a eFootball 2022? Te escucho en los comentarios.